Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Con estas ricas imágenes de Vietnam, nos vamos a presentarles hoy, 5 de diciembre del 2020, las noticias internacionales más importantes para este día. ¡Comenzamos! Es inaceptable que los ricos pisoteen a los pobres por la vacuna, dice la Organización Mundial de la Salud. España prevé vacunar entre 15 y 20 millones de personas para junio. Las vacunas no significan cero COVID, dice la Organización Mundial de la Salud. Juez de Estados Unidos ordena a la administración del viejito Trump restaurar el DACA. Florida, el COVID sigue acabando, señores. Florida registra más de 10.000 casos diarios por segundo día consecutivo. Dios mío, ¿y qué es esto? Miren, Estados Unidos vuelve a batir récord de contagio de COVID-19. Registra 225.000 nuevos casos en un solo día. ¡Ay, mi madre! Más, aquí hay más, mira. El balance total de las autoridades de Estados Unidos, este dato es de ayer, 14.337.640 casos y la lamentable suma de 278.594 fallecidos por COVID-19. ¡Wow! Líder en la pandemia. Seguimos. Gobierno de Estados Unidos establece que solo perros de servicio podrán viajar con sus dueños en aviones. ¿Cómo? Cualquier otra mascota deberá ser registrada por su propietario para viajar en la bodega de carga por una tarifa adicional. Lo que quiere Biden, la población le pide usar mascarilla durante los primeros 100 días de su gobierno. Ahí lo dijo Biden. Contagios diarios de COVID-19 en New York ya superaron los 2.000 y siguen subiendo. Dios mío. Atención, China anuncia el primer hito hacia la supremacía cuántica con una computadora 10.000 millones de veces más rápida que la de Google. Ay, 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 ay. Pandemia de la COVID-19 ya se cobra 1.500.000 vidas. Terrible. Desconcierto en Italia por récord de casi 1.000 muertos por coronavirus en 24 horas. Miren esta para terminar. Haití recibirá gratis vacuna contra la COVID-19 por iniciativa de la OMS. Cojan ahí. Titúa, señores, buenos días.